Empezamos el primer ciclo del programa Baja Frecuencia y para mí es un honor tener aquí presente al grupo EM. Buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, hola. ¿Sus nombres? Mario de Río, batería, a cargo de la percusión. Henry Cuyel, bajo. Eduardo Espinosa, voz y guitarra. Ya, ahí tenemos la presentación de nuestro grupo invitado hoy día. ¿Qué motivo los lleva a ustedes para empezar con este grupo? Mira, nosotros nos conocemos ya desde el año 98, 99 aproximadamente, y nos conocimos a través de la revista Rastro. Ah, ya. Todos andábamos buscando bandas, nos citábamos y empezamos a... Teníamos un sueño, queríamos llegar lejos, y vamos a llegar. Y bueno, nos juntamos, empezamos a tirar ideas, pasaron músicos hasta que los tres hicimos química y armamos Mansa Raza. ¿Eso fue en los años 90? En los años 98, 99 aproximadamente. Yeah. Preparamos todo un material, teníamos cerca de 30 canciones más o menos, hasta que un día decidimos entrar al estudio y en el año 2001 grabamos un disco. Lo editamos solamente nosotros, nos ayudamos en un muy buen estudio que había acá en Santiago, Acoustic, en esa época. Ya. Yeah. Y con un ingeniero de sonido que Marcelo Mollinedo hasta el día de hoy toca, nos acompaña a tocar, ¿sí? Él nos grabó, hizo toda la producción y tuvimos un muy buen material y estuvimos casi 3 años difundiendo, regalando la música, tocando en distintos lugares por Chile. Por esas cosas de la vida decidimos separarnos, cada uno empezó a seguir su camino. Y en el año 2016, 2017, empezamos otra vez a pincharnos. ¿Quiere hacer algo? Juntémonos. ¿Qué pasa? Sí, ya. Una vez al mes, dos veces al mes. Y ya así. Había WhatsApp, ya había WhatsApp. Ya había más tecnología. Grabé esto. ¿Qué te parece? No, no me gusta. Ah, mira. Y empezamos así. Y ya hace un año y medio aproximadamente, nos pusimos firmes. Y hicimos una batería de cerca de 15, 16 temas aproximadamente. Y entramos hace poquito al UNIAC con Marcelo Mollinedo otra vez al estudio. Hicimos unas maquetas y con esas maquetas empezamos a salir a tocar. Y nos fue muy bien, estamos muy entusiasmados. Y hoy día ya estamos en una etapa de decir: bueno, entremos a estudio a hacer un trabajo como corresponde, con una mejor producción. Pulamos más los temas, ya pudimos tocar en vivo y la gente, tales temas prendieron fuerte. De hecho, empezaron a seguirnos por Instagram. Unas tocatas en el norte. En el norte, Antofagasta, Calama. Calama, y el feedback igual fue súper bueno. Sí, hubo buena, de hecho, excelente. Yo vi algo disculpen, en la Expo Maiden, que también estuvieron. Claro. Bueno, excelente. Y bueno, ¿y qué se viene por el proyecto de GEM? Bueno, en estos momentos estamos en proceso de
depurando más temas que tenemos, estamos constantemente creando, estamos haciendo temas, estamos trabajando melodías líricas, estamos replanteando todo un tema de temas que teníamos, que vamos a recuperar, más temas nuevos que tenemos, y en proceso de septiembre más o menos ya vamos a empezar a salir a tocar de nuevo fuerte afuera. El video que ustedes tienen, ¿dónde lo grabaron? ¿Cómo iniciaron ese video? Ese video fue grabado en la... O sea, la canción en sí fue grabada en la UNIAC por Marcelo Mollineo. ¿Ya? Y son, por ejemplo, tocatas, claro. Diferentes tocatas de lo que fue Atacama y Antofagasta. Claro, hay que hacer mención a un componente que es Dino. Dino es el guitarrista que, bueno, era amigo mío, y en ese tiempo, cuando yo me fui en los 90, que fue que yo le dije que ingresara a Mansa Raza para a tomar mi lugar en ese momento. Bueno, con el tiempo Dino también después tuvo sus temas y él ya no está haciendo música directamente, yeah. Pero sí está bien relacionado con el tema gráfico. Entonces yeah. Él se metió harto en el tema de la fotografía y todo. Nosotros hemos retomado contacto con él ya hace ya un buen tiempo. Nos sigue apoyando. Claro, y él sigue incorporado a la banda en esa faceta. Él está bien, digamos, metido en la parte de lo que es el video y fotografía. Por lo tanto, él ha tomado los registros en vivo. De hecho, él fue con nosotros en Antofagasta, estuvo en Calama, y casi todos los eventos que hemos tenido ha participado en Santiago. Claro. O sea, tomó todo este material y lo juntó. Claro, y él está haciendo lo que es el material. Se viene el segundo video. Sí, sí, tenemos material para el segundo video. Todas esas tocatas, Dino nos acompaña, nos saca fotos, claro. Arma sus videitos y... Para el video que viene. O sea que gráficamente están súper bien. O sea, claro, él es un aporte muy muy importante en el sentido de que él está rescatando buen material. Bueno, de hecho se dedica profesionalmente al tema de la fotografía, entonces él está rescatando buen material, sacando buenos videos, haciendo sus ediciones y todo eso. Bueno, obviamente con él también nosotros dándole nuestra apreciación y conversando todo como un conjunto. Así que no está lejos de la banda, está ahí también. Qué bueno. Henry, Eduardo, Mario, eso es Gen. Somos tres que estamos en el escenario, pero está Dino en toda la parte de apoyo y Marcelo Mollineo como nuestro ingeniero productor. Así que. Excelente, excelente. Bueno, ¿y cuáles son por qué el lado del rock van ustedes? ¿Tu gusto? Yo en realidad voy por la parte pesada. Por ejemplo, a mí me gusta Metallica. Mega de Sepultura, bueno, y la chaquita ahí. Como oye, lo que le pasó a Mustang con el cáncer a la garganta. Ah, ¿sí? No, es terrible, o sea, ojalá que logre recuperarse. Claro, así que los que van a ir a ir al. Quedaron con el cuello. Certificado. Así que yo soy como el, entre comillas. El duro de la banda. Claro, el más oscuro. El lado oscuro, claro. De la banda. Y bueno, poniendo toda la fuerza en la batería, en vivo también, dándolo todo. Me he piteado hartos platillos, tocando hartos parches, pero ese es el rock. Sí, pues por supuesto, la potencia. ¿Y tú, Gato? Yo, a mí me gusta mucho el funk. Yeah. Sí, me gusta mucho el funk, trato de incorporar, me gusta la música. ¿Cuál es un músico así que te, en cuanto a lo que es el funk, te apasiona? Mira, a mí inspira. Me gusta mucho y sigo mucho a los Tetas. Ya, mira, una banda. El Rulo tocando el bajo creo que es un fenómeno. Sí. Y lo escucho harto. Escucho Red Hot Chili Peppers, escucho Jamiroquai y todo eso. No sé, este flaco tiene algo. Los Chancho Piedra no son... Los Chancho Piedra también, pero me gusta más la onda de como toca el Rulo. Sí, te entiendo. Un tema personal, nomás, sí, cómo maneja la mano. Como el bajista. Como yo soy bajista y soy más de tocar con dedos, no tanto de slap, todo eso. Y ahí hay mucho show, mucha forma de tocar. Claro. Me gusta mucho lo que hace este chico. Pero en general el funk o la música disco me gusta. Y después, cuando quiero relajarme, un poco de flamenco. Eso. Nada que ver. No, excelente, porque ahí se va la variedad del grupo. ¿Y tú, Eduardo? Bueno, por mi parte es bien variado el espectro de música que escucho. Escucho metal, también escucho harto, me gusta harto el metal, pero me incliné harto en un tiempo por lo que era el hard rock, el blues, harto blues, bien fusionado también, con harto tipo el funk también, me encanta el funk. Creo que guitarrísticamente es bueno manejar varias... Tener ese claro, oído musical es más amplio. En cuanto a sonido, en cuanto a estilo, en cuanto a técnica. Por lo tanto, así como un músico, digamos, que realmente me llame así como la atención en estos momentos, podría decirte
hay decenas, hay muchos, tengo demasiado, o sea, hay, tengo mucha influencia. Pero tírate unos cinco. De músico antiguo. Por ejemplo, a ver, uno principal para lo que yo hago en blues, ¿mm? Steve Ray Vaughan. ¿Ya? Steve Ray Vaughan. En lo que es más rock, en lo que es más guitarra más sólida, ya puede Guthrie Govan, por ejemplo, que es un guitarrista fusión excelente, que hace una, es un fenómeno. Y también en la parte más acústica ya más, por ejemplo, Tommy Emmanuel, que es un guitarrista para mí, yo creo que ese guitarrista es fuera de serie. Y también tengo a este ídolo mío, que también que seco, que es de Stray Cat, Brian Setzer. Esos son, Stray Cat, Rockabilly. Rockabilly, ajá, claro, bueno. Yo creo que por ahí... Ahora, dentro de eso, yo igual fusiono harto técnica, un poquito técnicas más modernas, algunas técnicas más de rockabilly, pero lo que estamos tratando de hacer en el fondo nosotros, cuando estamos, digamos, penetrados en lo que estamos haciendo, es lo que sale de nosotros, o sea, creamos, pero de ahí vienen un montón de influencias, pero creamos y tratamos de que no se parezca a otra cosa. Ahora, sí ha habido buena recepción, porque lo que yo he percibido, por ejemplo, en las tocatas en vivo, es que hay mucha energía en el tema. Le ponemos harto bueno en el tema. O sea, en el escenario es una compenetración que ya hay una fiesta entre nosotros de hace tanto tiempo, que podemos, digamos, yo ya entiendo más o menos cuando Henry viene con una línea bajo, cuando Mario va a hacer un break, una batería. Entonces hay una compenetración en eso ya de años. Y eso ya los años de circo. Claro, o sea, igual había un tiempo, 98 hasta hoy, un tiempo para haberlo hecho, independiente que hayan habido espacios en los que no hayamos estado juntos y cada uno estuvo a lo mejor en su proyecto, pero eso está, pues esa química se da. Y en vivo yo creo que es potente, es muy potente lo que se produce en cuanto a la energía. Nosotros lo pudimos comprobar en el norte. En el norte nos llegamos muy, muy prendidos del norte, porque para nosotros fue una prueba. Nosotros nos dijimos, queremos ver cómo está resultando y qué recepción tiene el público con esto, qué es lo que dice el público, qué nos da. Y nos vinimos contentos. Llegamos acá bien contentos, porque el público, la verdad es que está enfervecido. Había mucha gente que le gustó demasiado, le encantó, nos pidió contacto, quieren escuchar más temas. Entonces, la verdad que dijimos, vamos por buen camino. Vamos bien, tenemos que seguir dándole, tenemos que seguir componiendo, seguir depurando, seguir trabajando más los temas, seguir en la línea compositiva. Si bien cada uno de nosotros, salvo Henry, a lo mejor estuvo en proyectos de tributo o algún aspecto musical diferente, siempre está el bichito de crear, por supuesto, crear algo nuevo, crear algo propio, darle un sonido, destacarlo, y ese es el trabajo que estamos con. Así que, ¿y salidas? ¿Qué salidas tienen fuera de Santiago, tocatas? Por ahora solamente trabajar creando temas, componiendo. Para septiembre en septiembre, en adelante ya tenemos para agendar dos meses más. Nos generamos una especie de, claro, ¿cómo se llama?, de presión, de autopresión, para no relajarnos tanto. Claro. Y en septiembre ya salir a tocar con el material nuevo, más el material que teníamos. ¿Cuántos temas piensan lanzar? Tenemos como 10 temas. Es una buena cantidad. Para tocar en vivo, pero aparte yo creo que vamos a lograr concretar 20 temas. Pero no los vamos a tocar todos en una tocata, obviamente, pero vamos a ir haciendo como diferentes variando. Excelente. Sí. O sea, en vivo estamos tocando 10, hoy día tenemos 15 temas que han ido rotando algunos, y de acuerdo al feedback que fuimos teniendo con la gente, dijimos este sí, este no. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar fuerte en los detalles de algunos temas para entrar allá a estudio y grabar bien eso, con una buena producción, y salir con material a partir de septiembre. Ya tenemos varias cosas, contactos tirados para toda la costa, quinta región y hacia el sur. Y hay unos festivales en enero, en Talca. Van a estar los festivales también. Sí. Entonces, excelente. Estamos haciendo todo eso para poder estar presente en el verano fuerte, tocando. Y eso es lo que tenemos a corto plazo. O sea, que se podría decir que GEM definitivamente ya se lanza con todo al rock and roll. Este verano tenemos que estar full. Eso, esa es la idea. Sí, full. Harta salida. Tenemos que mostrar el trabajo que tenemos, que es bueno. Creemos harto en él. Tenemos una convicción fuerte de que lo que estamos haciendo, si bien no ha sido fácil, hemos pasado por varias etapas dentro de que es difícil ser rockero. Claro, o sea, ya si no es tan fácil. Ya, claro, y ya tratando de hacer música propia y todo el tema. Pero se paga eso cuando tú ves que la gente
te da un apretón de mano, te dice, ¿sabes qué? Te felicito, estuvo excelente, me gustó tu performance, me gustó tu interpretación, me gustó como... De hecho, hay una... Aquí lo vamos a decir, pero yo empecé a implementar una técnica nueva, ya me aburrí de tocar con uñeta, yo estoy tocando con dedo. Y nos pasó en una tocata, claro, nos pasó en una tocata que me pareció un muchacho, bueno, un cabro, era un chico, y me dijo, oye, ¿te viste ahí tocando sin uñeta? Sí, pues estoy tocando sin uñeta, porque encontré que había un sentir y una percepción de tocar más natural. Diferente. Claro, una y te limita la mucho, uñeta igual. Te mucho más orgánico. Y la verdad que te da una energía diferente. Y es impresionante que la verdad que alguien te lo reconozca y te diga, oye, ¿sabes qué? Encuentro que sonó genial. ¿Y cómo tocas ahí así? Y la verdad, yo tocaba hace tiempo así, lo había dejado. Y después, y ahora retomando, y dije, no, vamos a empezar a incorporarlo acá en la banda. Y la verdad que en el trabajo que hace Henry, en el trabajo que hace Mario, y lo que estoy aportando, yo creo que se está fusionando eso súper bien hasta el momento. Y tenemos que seguir, pues el camino, darle hasta que esta cosa ya reviente y nos escuchen en varios lados más, pues, a esta gente más que lo que más podamos difundirlo. Claro, y eso, bueno, eso va a depender del trabajo. Eso va a depender, claro, del trabajo tiempo, que ustedes realicen, del profesionalismo, y por lo que veo, ustedes son, y por lo que he escuchado, son una banda bastante seria, y sí, bastante buena además, porque tienen muchos sonidos que son, es mucha fusión musical, hay sí. mucha... Mucho punch. Nosotros conversamos esto y lo vemos igual como, o sea, esto tiene que ser agradable, ¿cierto? La música tiene que sentirse agradable, tiene que ser placentero para ti, pero también tiene que tener una cuota de responsabilidad. O sea, nosotros nos fijamos tales días y tales días ensayamos, tales días trabajamos tales cosas, tales días... ahora nosotros, por ejemplo, estábamos en la sala recién y acabamos de cambiar unas líneas y aprovechamos de hacer algo. El jueves pasado trabajamos... en una temática y trabajamos eso, hasta que entonces, esa constancia y ese digamos, forma de proceder, yo creo que es lo que, como se dice muchas veces, puede haber algo de talento, pero si tiene trabajo, el trabajo también predomina harto en función de que la cosa tenga éxito, porque claro. Puedes tener un talento innato para hacer cosas, pero si no lo trabajas... Dedicación. Queda en el camino. Sí, en realidad, siempre hemos mirado nosotros la forma de trabajar y hacer las cosas, en un respeto hacia nosotros, nos gusta bastante lo que hacemos, pero tener un respeto al que está al frente. Y cada vez que planeamos ir a tocar, entendemos que el que está al frente, por la condición que haya sido, cómo haya llegado, está esperando ver una banda de rock. Claro. Entonces, nuestra propuesta es yo te voy a dar rock, te voy a volar la cabeza. ¿Sí? Qué bueno. Pero vas a salir contento. Qué buena esa frase. Sí, porque es verdad, el rockero quiere ir ahí a transpirar, claro, quiere ir a vibrar con eso, quiere sentir un grito, quiere sentir una guitarra muy 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 chillona, que con una buena melodía, que el bajo te patee, claro, que la batería haga cosas. Entonces, esas cosas yo te las voy a dar en el escenario. Con técnica. Exactamente. Entonces... trabajamos eso, no es llegar y pararse y decir, ah, yo toco bonito, qué sé yo. Claro. O no salió de... No, yo quiero que el tipo quede loco. Así es la forma que pensamos nosotros. Y ese es el trabajo que hacemos durante la semana, cuando escuchamos las canciones, nos metemos a hacer maquetas, las revisamos, no está bien, las testeamos, volvemos a la sala. Y creo que es lo, digamos, todo lo que hemos recopilado estos años, esta experiencia. En las últimas tocatas se ha notado que la gente llega y dice, bueno, no te conoce nadie, aparecen estos flacos, están tocando acá, y le pegás una patada con el bajo, la guitarra suena y quedan así. Y ahí empieza todo lo que oye, se ve en el video. ¿Las letras las componen entre los tres? Sí. O sea, no hay generalmente como... Eduardo, porque es el que lleva la voz mandante de la banda, y obviamente se siente más cómodo diciendo... A veces tenemos que decir un cambio. Claro. A veces que le decimos que no, ya no, claro. no es su día. Y ahí que, ¿dónde te vas? Claro, sí, la composición es grupal. Sí, y claro, a cargo las letras están a cargo de Eduardo y nosotros ponemos... La musicalización. Claro. Bueno. Disculpe. Trabajamos mucho lo que es concepto. Por ejemplo, en la sala de repente nos ponemos, ya, a ver, veamos una idea y tratemos en esto algo abstracto que hay ahí, ya, traspasémoslo acá.
Y bueno, como decías tú, de repente el tiempo de uno ya tener su instrumento y darle, eso va saliendo, o sea, expresando así de esa forma, que a veces es difícil explicarlo, pero en el fondo es sencillo porque... fluye solo. Fluye, exacto, fluye. Y eso es la química que se da en ese sentido. Entonces, por ejemplo, de repente ya ponemos un concepto y empezamos a trabajar en base a eso. Y pasa también en tanto en la lírica como en la parte musical. Y de repente podemos decir, bueno, yo no sé si tú lo has notado, pero de repente hay bandas que crean temas y tú escuchas un tema y otro tema se parece al tema que le ha pasado a muchos músicos. Sí. Dentro de su misma música sí. Tienen temas parecidos. Bueno, entonces nosotros igual estamos pendientes de eso, tratar de que no nos pase ese tema, porque a veces que hemos caído muchas veces anteriormente y con composiciones que teníamos, oye, pero este tema me está sonando parecido a otro que teníamos, como el que teníamos hace un tiempo atrás. Cambiaste ya, la letra. Variemos el tema y ahí vamos jugando con ese cuento. Entonces, pero hay harta variación musical en lo que hacemos nosotros. Sí, o sea, igual, por ejemplo, es que los gustos cuesta que, son muy diferentes uno del otro. Cuesta que un tema se parezca demasiado a otro. Y eso igual hace una diferencia. Sí, de y hecho. En estilo de musical, nadie nos puede, o sea, los que nos han visto, ¿qué estilo hacen ustedes? Como que no pueden como encasillarnos. Fusión rock. Heavy, o fusión rock, no, claro. Entonces, hay un, mi concepto es increíble. Rock alegre. Cuando decíamos rock. Claro. Ese era el concepto de los 90. Bueno, sí. Concepto del rock. No, y pese a todo el tema, esto es bastante positivo todo lo que está pasando. Oye, las letras, ¿de qué, la temática musical, de qué tratan las letras? Mira, hay algunas, teníamos algunas políticas, otras más tiradas para el lado de los encuentros, el desamor, la soledad, la frustración. El desamor, sí, las típicas cosas, tratando de un poquito desmenuzar un poco y tratar de alcanzar esa cosa media poética y de ahí darle un toque propio de nosotros. Ahora, hay otras letras que son un poquito más directas también. ¿Cómo así? O sea, hablan sin tanto preámbulo y sin tanta... sin embellecer tanto el contexto de la temática que va a decir. Pero hay de todo un poco. Yo creo que dentro de eso nosotros hemos sido igual, por ejemplo, yo y Henry también, que Henry también tiene ideas de coros también que ha hecho. De repente han salido letras en un coro así, por ejemplo, que estamos creando, y a veces la composición se puede dar de una forma u otra. Por ejemplo, a veces tenemos la línea melódica y dentro de la línea melódica encajamos la letra para que encaje ahí y le hacemos darle un contexto y alguna connotación y todo el tema. Otras veces no, otras veces ha venido la letra sola y ahí le ponemos la música. Una situación es que... Claro, entonces se ha dado así muchas veces, tanto de un lado como del otro. Entonces es bien variado ese aspecto. Qué bueno, ¿sí? Excelente. Bueno, como les dije, yo revisé el video de usted, me encantó la fusión que hacen, que es bastante buena, y el nombre M es por el, o sea, la cicla M por la iniciación. Claro, igual estábamos viendo por ahí que tiene una connotación también. Estábamos viendo que se me olvidó el micrófono. Estábamos viendo que tenía una connotación. Dice que Gen se utiliza en la escritura para indicar un sonido que llama la atención de alguien. O sea, en el fondo también tiene un contexto. Mira, claro, Gen. Se usa un contexto gráfico, que GEM es, por ejemplo, una forma de llamar la atención de alguien. Quizá nosotros, bueno, igual pensamos en un principio en las tres letras por nuestro nombre, pero nos gustó harto el significado. Ahora, el significado igual en función de, obviamente, llamar la atención con un sonido. Estamos tratando de hacer eso. Mira qué buena. GEM. GEM. Ahí está, GEM. Entonces, bastante buena su nombre, me lo encontré muy original y tiene un punch, que sin querer queriendo lograron eso, que, ¿sí? Que igual hay un trasfondo, fuera que sea la inicial de cada nombre de usted, hay un trasfondo con bastante significado. Así que, ¿qué otras cosas? ¿Para dónde ensayan? Me dijeron que por acá, por Santiago, cerca. Estamos cerquita. Hay muchas salas de ensayo por ahí, por Ñuñoa. Macul, eso. Macul. Yeah. Macul. Tiene una bodeguita. Y Ezequiel Fernández con Rodrigo Araya. Es un edificio, son unas bodegas y se acondicionó para sala de ensayo. Y es bastante grande, acogedora. ¿La acústica qué tal? ¿Buena? La acústica, excelente, porque fue hecha con... Con amor. Pero, pero una persona especializada en realidad. Hicimos amor al trabajo para pagar. Claro. Ah, ya. Una persona especializada fue la que hizo el diseño. Así que no, ahí nos sentimos súper cómodos y ahí nace todo. GEM.
Bueno, mira, yo aquí trabajo en producción importante de acá de Carlos León. Tengo unas chapitas ahí, les muestro para que las vean, para este grupo, que es el primer grupo que viene acá a Baja Frecuencia, que se va a transmitir sábado por medio, acá en Canal 8 de Peñalolén. Y para que vengan más bandas, también invitamos a bandas de acá de la comuna, de otros lados, que tengan su videoclip, lo presenten, y acá les hacemos la entrevista, acá cordialmente, y van a tener un momento ameno, y la gente los va a conocer, y se van a dar a conocer también por su trabajo. Chiquillos, por favor. Muchas gracias. Maestro. Muchas gracias. Señor. Gracias, gracias, maestro. Y igual vamos a estar, no sé, si siempre que nos inviten nuevamente, pero por supuesto, mostrándole lo que vamos a estar haciendo, las tocatas y todo eso. Son así bienvenidos. Que, y para mí me están apadrinando también, así que vamos yo también lo voy a hacer. Un millón de gracias, de verdad, para que nos hayan invitado, que estemos acá debutando, ustedes y nosotros. Como tú dijiste al principio, hubo mucha química, me gustó la onda, la gente que está, de verdad, muy contento. Sí, muy ameno. Así que pierde cuidado que van a estar presentes en nuestras tocatas, en nuestros avisos. Ya, vamos a hacerle promoción al programa. Listo, ¿no? O sea, vengan para acá cuando quieran. Día sábado estamos acá, les voy a dejar todos mis datos también para cualquier cosa, me llaman y allá voy a estar. O si quieren televisar. Por supuesto, esa es la idea. Sí. Ir a verlo allá, una tocata en vivo y grabar eso, tenerlo documentado para cuando vengan, mostrarle aquí a nuestros televidentes el trabajo que ustedes tienen, que es bastante profesional, bastante bueno, bastante serio, así que los felicito, pues chiquillos, sigan por el mismo rumbo que en el cual están, sigan dándole nomás y larga vida al rock and roll, como dijo alguien. Exactamente. Agradecido de que hayamos iniciado este ciclo con usted acá, pues. Muchas gracias, Eduardo. Que vengan muchas bandas más también. Pues, para que por supuesto, este espacio, esta instancia, que igual es importante. Y hay que aprovecharlo, además, porque hay que cuidarlo. Pues, claro que sí. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, le vuelvo a decir. Así que, bueno, maestro. Maestro. ¿Un gustazo? Igual, pues, el gusto es mío. Y damos entonces por... Vamos a presentar el video de GEM para que lo vean ustedes y lo disfruten mucho. Aquí va el video de GEM. Véanlo. Como ratas en tropel, enseguecido es lo que hemos sido. Ahora sí podemos ver nuestra canción que iluminó, nos despertó. Déjalos caer, hasta enloquecer. Es el tiempo. La trinchera es tu balcón. Toma mi mano, ya no estamos solos. Entre cerros es mejor. Nuestra canción que iluminó, nos despertó. Déjalos caer, hasta enloquecer. Es el tiempo. Esta canción que iluminó nos despertó. Déjalos caer, hacer lo que sea.
por el